No es Esto maldad no, para no, nada, no, no, esto no. es la previa. Y Bueno. ustedes están hermosas No, igual. somos un desastre, pero no Pero importa, estamos trabajando. a margen Estamos de trabajando. trabajar, ¿es para el domingo? El domingo, este domingo 29, inauguramos, abrimos las puertas de Mandala. Un nuevo espacio de arte en Ituzaingó. Y qué espacio lindo que es. Porque es chiquito, pero no. Es acogedor. Ahí Claro, está. claro. Tenemos una pequeña sala de 40 a 45 espectadores con un espacio escénico. Y bueno, y después tendremos otras actividades. Ya tenemos armado café literario, narración oral. Bueno, Todo lo vamos que bien. es el Todas actividades arte, artísticas. todo Va a lo haber que es el exposición de arte, cuadros también, exposiciones y claro. exposiciones, música. De un tiempo a esta parte, y no hace mucho, se está dando muchísimo el complemento. Entonces, por ejemplo, exponen cuadros con música Claro. y todo eso hace realmente una cosa hermosísima. Aclaramos que a ustedes la estamos viendo en un día de calor, armando todo esto, Sí, que ahora vamos a trabajando. mostrar detalles porque es hermoso y lamentablemente siempre se cita a los periodistas cuando empieza una función y se pierde la previa. Que la gente sepa que existe Que esto. existe una Sí, previa al mucho trabajo. trabajo. Y está Vos todo me hecho habías con mucho dicho, amor. claro, y me habías dicho que Sí. para enero. 9 de enero Jo. tenemos un seminario, Cuentos con títeres. Es incorporar al títere dentro del cuento y la narración y es una magia. Yo asistí a, narrado, a esos seminarios y quise traer a la narradora acá, que es Rosy Drucker, y va a estar dirigido para gente que tenga ganas de contar cuentos con un títere, Qué uno o dos. hermoso. Y para maestras jardineras, ya tengo abuelas comprometidas que van a venir. Y ese mismo día va a haber un espectáculo infantil, que después vamos a hacer la convocatoria. Ahora es Así. esta cosa, ¿no? Como ustedes dicen espectáculo infantil, pero Sí. nos damos cuenta que en el espectáculo infantil estamos los grandes, estamos Lógico. los abuelos, todos disfrutándolo a pleno, ¿no? Sí, porque que nada más lindo que ver la sonrisa de los chicos, ¿no? Claro. Que ver que los chicos están disfrutando de algo que los llena y que no es nada más que jugar a los jueguitos, es algo más interesante, algo más que los llena desde otro lado. Y Muy bien. aparte todos tenemos un niño dentro. Eso es esencial. Quien no tiene el niño adentro no puede hacer nada, No, no. no solamente sobre teatro, no puede hacer nada. El niño siempre tiene que estar. A Bueno. nosotros nos juntó el teatro, pero ahora nos moviliza el arte. El arte en todas sus dimensiones. El arte Sí. en cada uno lo va Sí. movilizando en teatro, en música, pero después se vuelca al arte, porque eso es lo esencial de la vida. Y todo es arte. Hay que volver un poco a los antiguos que decían ¿Verdad? el arte de la matemática, el arte Es de cierto. la Es verdad. filosofía. A eso sería Sí. volver con todo. Bueno, los esperamos Los el domingo esperamos. 29, este próximo domingo, a partir de las 7 abrimos las puertas, de las 19 horas, abrimos las puertas para que vengan a conocer nuestro espacio, conocernos a nosotras. Y bueno, se necesitan manos, ganas y nada. Y en Mandala, Mandala es el lugar y Fragio 375 Ituzaingó, porque queremos Fenómeno. nuestro lugar, porque queremos colaborar con su cultura y porque somos mujeres con mucha garra y con muchas ganas, nos decidimos a esto, que es un sueño. Fenómeno. Aclaramos que no somos nosotras dos solas, sino que somos cuatro. Está ¿Por qué no Claudia. nos dicen Está todo bien. cómo es? Bueno, está Claudia Allende, Ajá. Norma Feldman, Susi Spinelli y Verónica de Bernardi. Somos las cuatro que formamos parte de Mandala. Bueno, y mandala con todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes por la Es un invitación. gusto que siempre estás tan atento y acompañándonos en todo. Así que la verdad que Bueno, vas a ser bien recibido en nuestro espacio. yo ya tengo la invitación acá para el Bueno, domingo. Hasta luego. gracias. Hasta luego. Nos vemos. No, 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 no,
No. El que bebía con esto en la mano es la primera vez en mi vida que agarró un rodillo. La primera vez en la vida, pero qué lindo, ¿no? Qué cosas que uno hace que nunca piensa que va a ser, ¿eh? ¿Qué es para vos esto? Y para mí esto, como lo decimos en la invitación, ¿se la dieron? Sí. Es plantar una semillita para la cultura de los sexos. Realmente yo siento así. Claro que sí. Como lo sentí cuando se abrió mi segunda casa, como yo digo, que es el espacio de teatro de Ituzaingó, el ETI, y que realmente siento que son escalones que uno va ascendiendo. ¿Y cuántas cosas, pese a que normalmente no tuvo difusión, cuántas cosas que ha hecho el ETI que se están abriendo ya en Ituzaingó? Exactamente. Las distintas casas, sí, y todo, así, ¿eh? Es, así es. Bueno, ¿tu nombre es? Norma Feldman. Norma. Gracias. Con todo el éxito para el domingo. Muchísimas gracias. Nos esperamos por acá. Sí. Just kidding. I turn to touch the shadows of your face.